llave, me voy, porque si no, faltan mis trastes, la ropa, va a dañar mi esposa, la Nelly, que no va a regresar. Ay, mañana vengo a levantarse de cuarto. Estos trastes aquí los dejé, mire. Ahora ya llega. Va a venir mi esposa. Vamos a tratarme, va a venir. Falta la ropa, ya ve. Vamos. Ya que si lo regaño, creo. Falta el almuerzo. Y ahora. ¿Qué voy a preparar para comer este día? Ya. No creo que solo eso me queda. Voy a ir a ver más allá adentro, creo. Ya llegaste, mi vida. La verdad, sí, la mujer que tienes, sí, de verdad, este, son en las fiestas. La verdad, no mames, viene a maltratar y así, en fin, la ropa, yo no sé qué hacer, me dice que soy inútil. No sé por qué me casé o se casó ella conmigo y en fin. Bueno, yo nomás lo estoy soportando, esperando nomás cuando viene cada vez. Sí, vecino, pero estuviera lavando, pero mira qué tal tus trastos y ella. Vieras que no. Con los hombres. Vieras que no avanzo porque tengo que ir a cortar la milpa, tengo que ir a amarrar los zacates y más aquí. No, pues por ahí lo dejo así. Pues la verdad yo me gustaría conocer una mujer como usted, tan ayudadora, tan trabajadora, la verdad. Y pues, no sé qué voy a hacer con ella, solo así la pasa. Pues se va a oficina, dice que trabajos y en fin, y aquí no hace nada. No solo ahí en la oficina, porque uno de mujer tiene mucho trabajo, lava los trastos, lava la ropa, o se levanta, o sea que se levanta fuera del huevo, tan siquiera fuera, haga lo posible por lavar los platos, lava la ropa, hacer el desayuno. No. Pues sí, pero no lo puedo decir nada. Si yo lo regaño, no sé qué va a pensar la mujer. Que se va de parranda, creo. Yo hago mis cosas, lavo mi ropa, porque no voy a salir así. ¿Verdad, vecino? Pero como cuesta, va. Usted va al campo y después viniendo a hacer el almuerzo. Y así lavar los trastos, lavar la ropa. Y ya ella ahí solo anda en la fiesta con los hombres. Ahí besuqueándose. No, la verdad sí, pero déjalo, creo. No, si me quiere fregar, pero ya se va a arrepentir algún día. Voy a encontrar otra. Ay, vecino, terminémonos, porque si no ya va a venir su esposa. ¿Y qué va a decir de nosotros? ¿Qué está haciendo esa mujer? ¿Qué están haciendo ustedes acá? ¿Por qué está atendiendo la cama? ¡Oh, mira, no! Sí, está muy mal. Sí, pero mire cómo tiene todo desordenado, la cama. ¿Ah? Sí, pero es mi cama. Y no. El trabajo es de mi marido, no estuve así. No quiero estar contigo porque mira cuántas mujeres estás teniendo. A mí me dicen que no hay muchas fiestas, pero no
hacemos. Y cuando nada. Tú lo haces también en la casa. Exactamente. Ah. Tú sabes que cada quien con su vida. Tú y yo, en verdad que no somos iguales. Ajá. Tú eres un simple campesino y nosotros nos merecemos mucho más. Y la vida es muy bonita. Ah. ¿Verdad? ¿Sabes qué? Quédate aquí, quédate con la vecina, con lo que tú quieras, pero conmigo ya no vas a estar. No. Vámonos, amigos. Vámonos. Pues ya ni modo, su vecino, paciencia, ¿qué más se puede hacer? Hermanita, ¿qué ya va a hacer la iglesia ya? Sí, viera hermano, que ya voy, ya las personas creo que ya están. Ya están, ya, tal vez ya van a comenzar, creo, y gracias a Dios ahora. Está yendo bien, no sé cómo está yendo usted, hermano. Ah, pues a mí también me está yendo bien, de lo maravilla. No esperaba, ¿sí? Pero creo que yo estoy todo bien. Amor, ¿dónde? Me mandó un tiro. Amor, perdóname, yo que contigo. Amor, es que me confundí. No, mire. Desde que conocí a Dios. Ya estamos desde sola, me sí, pero levantado. Es que yo quiero ir contigo. Pero ya no. Pues, no. Mire, para que veas, ve con tu amiga, ya que tu amiga sí te da buenas razones. Y, ¡oh, y, no! Ya estaba tan feliz y ahora ya no pienso ni perdonarla, no. Ya no vas a volver con esa, ¿no? Ya no, porque que solo se la pasa ni aquí, es la mejor. Su vida es todo eso en el mundo. Y, hasta me desprecia por estar en el mundo, bueno, sí, pues aquí porque sí, ando yo feliz y quiere venir conmigo, no, ya no.